Bueno, en realidad, viste cómo hacemos el trabajo todo el año, estando todos los días, desde las 8 hasta las 6, discutiendo con nuestros compañeros el año que hemos tenido y también lo que se viene de cara a la reforma del plan de estudio que hemos ganado con la lucha del año pasado, donde se pone en discusión no solo las restricciones de nuestra carrera, sino también el tipo de formación y cómo nos preparamos para enfrentarnos a la realidad de la salud en nuestro país el día de mañana como profesionales, ¿no? ¿Cuántas listas se van a presentar? En este momento sabemos que 5 son las listas que se presentarían. Estamos nosotros, la UNITE por la CEPA, Articular con Franja Morada, el CAUCE, el PTS y Viento de Abajo por el Frente de Darío Santillán. Bueno, en el caso de UNITE en Medicina, ¿apuestan a la renovación de la conducción? Sí, como todos los años, digamos, por un trabajo que tenemos ya hecho en esta facultad, pero principalmente por la necesidad de seguir discutiendo los intereses, digamos, que tenemos los estudiantes para esta facultad, que lamentablemente son muy distintos a los que tienen las autoridades pensadas para nosotros, es muy importante que podamos profundizar el camino que venimos teniendo y digamos, poder también modificar todo lo que sea necesario para seguir avanzando, principalmente por lo que ya dije, ¿no? Por esto de la reforma del plan de estudio, donde se discuten muchas cosas, donde tenemos planeado poder avanzar en un montón de cosas a partir de las propuestas de nuestros compañeros, ¿no? Entonces es importante poder estar al pie del cañón representando a los estudiantes y solamente peleando por los intereses de los estudiantes sin transar con las autoridades para nada, solamente por esto, por las necesidades de nuestros compañeros, ¿no? Desde la conducción, ¿cuál es el desafío más grande que enfrentan o van a tener que enfrentar los alumnos, en este caso de medicina, a partir del año próximo? Bueno, yo creo que principalmente viene todo en torno a lo de la reforma del plan de estudio. Está planteado como 2 ejes principales, ¿no? A partir de, reitero, de la discusión con nuestros compañeros, poner sobre la mesa la discusión de las restricciones, como en este caso sería la correlatividad, y a su vez, por otro lado, ya más de fondo, el tema de poder tener prácticas desde los primeros años, que la teoría y la práctica realmente estén vinculadas y relacionadas a lo largo de toda la carrera. Y otra traba que tenemos en torno a eso es lo que se ha aprobado con respecto a la práctica final obligatoria, que fue lo que desencadenó la toma del año pasado, pero es una lucha que tenemos que seguir llevando a cabo, ¿no?